Todos les damos la bienvenida a nuestro webinar Coronavirus, Economía, Activos Globales y Renta Fija Local. Eh, me va a estar acompañando hoy Camilo Durán, quien es economista senior de, del Departamento de Investigaciones Económicas de Credit Core Capital. Y yo, pues, que soy Juan Camilo Rojas, gerente regional de estrategia de inversiones desde el área de gestión de activos. Vamos. Bueno, nuevamente, buenos días y bienvenidos. Siempre pues vamos a iniciar eh, mostrándoles un poquito qué ha, qué ha pasado durante la, la última semana. Eh, y aquí lo importante es ver cómo, punto de partida, cómo se los tenemos eh, tanto la renta fija como renta variable todavía en, en terreno negativo. Y a pesar de, las, eh, de los buenos comportamientos que hemos tenido durante esta semana, pues todavía se, se observan relevantes en lo que aparece ahí el año corrido, en renta variable global menos 26%, Estados Unidos menos 24%, aquí solamente faltaría sumarle el, la recuperación leve que tuvo ayer la bolsa, que fue alrededor de entre 1 y 2%, lo que pues todavía lo deja en terreno bastante negativo en lo corrido del año. Lo mismo sucede con Europa y Asia desarrollada eh, y los mercados emergentes donde Latinoamérica pues sigue siendo... Eh, noticia con la caída de ese 48% en lo corrido del año. En índices de commodities petróleo WTI cayendo el 67.2% el Brent cayendo casi el, el 60% entonces pues digamos que todavía ahí desde luego los efectos eh, siguen siendo importantes sobre el mercado. en La renta fija para destacar lo que está pasando con el high yield con ese retroceso de 19.3% y los mercados emergentes con un retroceso del 15,1%. Estos ya son con los datos actualizados de los de los informes y este índice de PMI en particular. Lo que nos muestra es eh, un, un avance, digamos, de, de lo que es el comportamiento de las economías globales. Digamos, el indicador más parecido al de la economía. Este, digamos, tiene como base 50 puntos. 50 puntos la economía y por encima de 50 puntos expansión. Fíjense lo que ha pasado ya con los datos conocidos, como les digo, a preliminares a marzo. Y con estos datos preliminares a marzo, lo que tenemos es que efectivamente Estados Unidos ya se ubica con un índice PMI alrededor de 40 puntos. Eh, y estos 40 puntos, pues... Al final terminan siendo relevantes, teniendo en cuenta que, eh, fíjense que veníamos de, de un enero de 53 puntos, un febrero ya con algo de, de efecto sobre la actividad económica, y marzo, pues ya ratifica esa, esa contracción, digamos, hasta niveles de 40 puntos. Esto, desde luego, digamos que todavía no marca lo más duro que se pudiera observar para la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta que esperamos que el mayor efecto que se pueda dar para para esta economía deba venir ahora en el mes de, de abril. Entonces, digamos, marzo, desde luego estamos viendo esta contracción. Esto también viene acompañado, eh, digamos, con otro dato bien importante que fue el que se publicó recién ahora en la mañana eh, con las peticiones de beneficios de desempleo. Esos son los subsidios que solicitan las personas que pierden el empleo, eh, que pasó de 282 mil eh, solicitudes la semana pasada a millones 3.200.000 esta semana. Entonces, pues eso ya empieza a marcar también eh, un, una situación mucho más apretada para Estados Unidos, desde luego, y seguramente eso llevará a que se tomen decisiones políticas como el posible ya eh, decreto, pues digamos, de, de, la, de la cuarentena nacional eh, en, en ese país que todavía no ha querido ser declarada por el presidente Donald Trump. En el caso de la eurozona, fíjense que hasta febrero incluso marcaba positivo. Ya en marzo se ve el efecto más fuerte, 31 puntos. Eh, lo mismo sucede con el Reino Unido y con Japón. Eh, por ahora no tenemos avance de los, de los mercados emergentes. Ya hasta la próxima semana conoceremos los resultados definitivos. Pero aquí pues obviamente China era el que en avance venía mostrando efectivamente una contracción hasta los 27.5 puntos. Eso pues desde luego es una, una caída fuerte que incluso ya en, en diferentes bancos de inversión. Eh, y, y obviamente con nuestros pronósticos también pues se marca en una caída que para China pudiera estar del orden de entre el 4% y el 8% eh, anualizado eh, o, o año a año para el primer trimestre de este año entonces es bien importante digamos este tipo de comportamientos. en ese sentido y esto pues también debe ser un poco familiar para los que han venido atendiendo eh, eh, la probabilidad de recesión también se ha incrementado, de hecho nuestro escenario base ya asume una recesión eh, para Estados Unidos y en general para el mundo durante el primer semestre del año. Aquí lo importante es notar efectivamente que esa recesión pues, no debería ser al final eh, ni tan duradera como lo fue, por ejemplo, la del año 2008-2009. Eh, aquí sí vemos que hay una concentración importante en lo que pudiera ser la contracción de la actividad económica para el caso de Estados Unidos en el segundo trimestre y de ahí en adelante ya en crecimientos trimestrales empieza a observarse una, una recuperación. Para que se hagan una idea, lo que estamos viendo es que incluso en el segundo trimestre Estados Unidos pudiera tener una contracción cercana al, entre el 3 al 5% de su actividad económica en crecimiento anual. Entonces, pues eso es también importante, también relevante, pero creemos que puede estar concentrada al final Solamente en ese periodo, y lo que pudiéramos tener es lo que se conocería como una recuperación en V, que implica que para el tercer trimestre y último trimestre de este año, pues ya la economía estaría volviendo por su sendero mucho más de actividad normal. Estos son los datos más recientes que tenemos del tema de coronavirus. Estos los tomé esta mañana de los, de los reportes que seguimos. Los casos confirmados ya totalizaban cuatro. Como les digo, en el seguimiento que hemos venido haciendo, pues China cada vez se vuelve menos relevante. Hace una semana China alcanzaba un, una participación de los. Globales, alrededor del 40%, hoy es solamente el 17%. De hecho, ya Italia está muy cerca del número de casos confirmados eh, con 74 mil casos y, y un 16% de participación. Si ahí ustedes ven eh, lo que ha pasado también con Estados Unidos que hoy alcanza cerca de 68 mil casos, eh, muy cerca ya de, también de Italia y obviamente alcanzando también la cota de China, es otro de los pocos preocupantes. Y abajo aparecen otros países de, de Europa, Irán, que había sido también noticia durante las últimas semanas, pero su tasa de crecimiento en número de infectados se ha moderado. Suiza, que aparece nuevamente como uno de los de los focos relevantes y y obviamente como uno de los más preocupantes en términos de, de infectados por millón de habitantes, eh, Reino Unido, que también hasta esta semana decretó la, la cuarentena, que también había sido un poco reacio a esa posibilidad, y Corea del Sur, que también durante la semana, hasta la semana pasada, lo teníamos como uno de los eh, países o focos importantes en número de infectados, pues en realidad su tasa de crecimiento ha venido disminuyendo de manera importante. Eso pues también al final eh, marca desde luego esa, esa, esa menor, eh, o, eh, esa, ese, esa disminución en ese ranking que tenemos ahí y eh, desde luego pues eh, también su tasa de recuperación que ha venido siendo importante. Eh, en cuanto a tasas de la, los datos adicionales que aparecen ahí, que son tasa de recuperación, mortalidad, los infectados y los muertos por millón de habitantes. Pues ahí, digamos que eh, Italia, pues obviamente se lleva como, como todos los datos malos al final, eh, una tasa de mortalidad la más, la más alta, digamos, en este, en este ranking, y obviamente la más alta dentro de los países a nivel global, eh, los infectados por millón de habitantes igual, y los muertos, pues también en una cifra bien relevante y bien salida, digamos, del promedio de lo que es en el, en el mundo. Eh, y como les decía, Suiza, que también, pues, digamos, tiene una tasa bien relevante en infectados por millón de habitantes y pues alta, pero no tanto como la de, de, de Italia en el número de, de muertos. Frente a la comparación de lo que es eh, la, la evolución de lo que fue China versus lo que está haciendo el número de casos en el resto del mundo, de la derecha, esa eh, curva, digamos, azul, muestra o sigue mostrando lo que ha sido la evolución al final. Eh, de los casos en China, como les digo ya, un aplanamiento importante de esa curva eh, de contagio, hay eh, el retraso, digamos, hoy ya en 38 días, desde que comenzamos a hacer esta gráfica, que eso ya hace un, unas tres semanas atrás eh, lo estábamos viendo, eh, esa, ese retraso, digamos, o ese traslape entre las dos entre los dos grupos, China y el resto del mundo, era de alrededor de 12 a 15 días. Fíjense cómo pues, ha, ha evolucionado esto y eso pues, se debe a, a los focos de infección que ya conocemos, como es el caso de Italia eh, y Europa en general, eh, y, el, y los nuevos casos digamos, de, de, de preocupación, que en este caso pues, es Estados Unidos particularmente. Eso es lo que ha llevado a que ese, a que ese retraso digamos, en, en la curva entre China y lo que está pasando con el resto del mundo pues, se haya ampliado. Y eso pues, lo que nos garantiza, digamos, un poco, es que todavía estamos lejos. De, de, del final, digamos, de, de, todo este, de toda esta situación. Eh, ¿qué, ¿Qué falta ahí, digamos? Desde luego, el tema de las cuarentenas es bien importante, lo que se ha dado en los diferentes países eh, en términos de cierres, es costoso en términos económicos, como ya lo vimos en, en el arranque de esta presentación, pero al final le puede ser eficiente en términos de, de disminuir el contagio eh, efectivo, digamos. Entre, o, o a, a, entre países, entonces, y al interior de los países. Entonces, eso, pues, digamos, es, es una de las de las normas que se ve que puede estar funcionando. A China le funcionó. Eh, y China hoy está tratando de reabrir su economía. Eh, adelante veremos algunas gráficas que así lo, lo muestran. Pero pues ahí, digamos, que hay algunos países que todavía no, eh, digamos, eh, acogen esa, esa medida, en particular en América y en América Latina. Estados Unidos, pues que ya lo mencioné, México y, y Brasil son los países que más han estado reacios, digamos, a seguir esta posibilidad de efectivamente poder eh, hacer esos cierres efectivos. Y eso, pues desde luego, tiene unos efectos, como les digo, macroeconómicos más duraderos en la medida en que no se tomen decisiones más rápidas. Y desde luego, pues también atiende a que puede tener eh, o puede generar, como está pasando en el momento, volatilidad en los mercados financieros. Nuestros escenarios de, de crecimiento económico proyectados, como les dije al comienzo, eh, ya estamos considerando un, un escenario base con una recesión duradera. A pesar de que aquí se ve que Estados Unidos en el año completo crece en menos 1.2% en variación año a año. En realidad, lo que tenemos es una fuerte caída en el segundo trimestre y a partir de ahí, una recuperación que, si bien en los crecimientos. Anuales. no alcanza a ser positivo en los crecimientos trimestrales, por ejemplo, a pasar del primer al segundo trimestre, el crecimiento trimestral de, de, de Estados Unidos, trimestre anualizado como lo, lo ponen ellos y, y como acostumbran a verlo, sería casi menos 12%, pero el, que los crecimientos anualizados del tercer y el cuarto trimestre estarían del orden del 4 al 5% en la economía. Como les digo, no alcanza para que eh, toda la vuelta durante el año el crecimiento anual de Estados Unidos, pero sí marca que en el segundo semestre, desde luego, el, el crecimiento económico tanto de Estados Unidos como del mundo debería estar mucho mejor y desde luego mucho menos golpeado por esta por esta pandemia. Al final, ¿cuáles son los supuestos que habría detrás de esto? Uno, pues desde luego que es un tema temporal, que al final, digamos, estos tres meses que empezamos ya a partir de la próxima semana, pues van a ser eh, eh, como la clave, digamos, y, y, y el final de, de, de la parte más fuerte de la evolución de esta pandemia, donde todos los países deberían estar dando vuelta en esa curva de evolución, llevándola a aplanarla al final. Eh, y eso, pues, desde luego, como les digo, efectos macroeconómicos tendrá, que estarán concentrados ahí, pero eh, con, la, con todo el tema de liquidez que estamos viendo en los mercados y adelante, vamos a verlo un poquito más en detalle. Y todas las ayudas que se están entregando, pues desde luego eso se verá reflejado con mucha fuerza en el segundo semestre y los mercados pues lo anticiparán, digamos, eh, viendo algún rebote de los activos. Nosotros creemos que a partir de, del mes de mayo con mucha más, más fuerza. Abril es como un mes de transición y abril al final lo que tiene que mostrar es efectivamente qué pasa con Italia, eh, si se da el cierre en Estados Unidos y cómo se va a dar y cuánto va a durar al final. Y si efectivamente las curvas de esos focos que preocupan eh, evidentemente se aplanan y si aparecen otros focos, ya se habla de India como un nuevo foco de infección importante. Vamos a ver si, si se da porque pues, se tomaron ya medidas del de, de aislamiento social más largo que sea eh, del que se tenga noticia, digamos, en el mundo por ahora es India, que son 21 días. Vamos a ver qué pasa con nuestros países en América Latina que que en algunos casos ya iniciaron, Perú lo inició hace, hace unos, unas semanas atrás, este fin de semana debería terminar el aislamiento de 15 días propuesto, pero es posible que lo amplíen eh, por lo menos otros 15 días más. Entonces veremos al final eso cómo se va resolviendo y el nuestro, que, que estamos comenzando, eh, que todavía nos quedan dos semanas más hacia, hacia adelante. Eh, y en ese sentido, pues vamos a ver si pasando esas dos semanas efectivamente la economía puede irse reabriendo, así sea de manera parcial, o tendremos una ampliación de ese aislamiento con, con algunas condiciones particulares. En el, en el escenario que ustedes ven a la, a la derecha arriba, que es el escenario más ácido y que es una recuperación en U, que llamamos nosotros, y es una recesión más profunda, más duradera en el tiempo, efectivamente que esto no pasó el segundo trimestre y todavía no se ve una, una evolución favorable. En términos del, del contagio, lo que implica, pues, desde luego, que, que las economías no pueden arrancar de manera eh, rápida como se espera y eso, pues, trae complicaciones adicionales, sobre todo a, a los pequeños negocios, complicaciones en empleo, en ingresos para las personas, pues, desde luego, eso sí marcaría una recesión un poco más profunda. Ahí ustedes lo ven para el caso de, de Estados Unidos creciendo a menos 2.4% en el año completo, China creciendo solamente 1.4% en el año eh, y otras economías como Europa pues cayendo 2,5 Japón 1,4 y en el agregado digamos global menos 0.4% incluso América Latina ya aparece en negativo que sería menos 0.5% en, en todo el año y pues desde luego eso nos incluye a nosotros donde tendríamos un crecimiento por debajo de ese 2% y muy cercano o entre 0 y 1% digamos como como crecimiento anualizado desde luego más cercano al, a la, al rango 0 a 0.5%. Finalmente, en la parte de abajo, lo usual, frente al crecimiento esperado que teníamos de 2.8% eh, previo a que todo esto pasara, pues aquí están las participaciones, digamos, en ese, en ese menor crecimiento de cada uno de, de los países aquí listados. Los listados acá acumulan el 75% del Producto Interno Bruto. Y el resto, pues el, el otro 25%, pero pues obviamente Estados Unidos, China y, y la zona de Europa, pues agrupan, digamos, las mayores participaciones, digamos, de menor crecimiento en este caso. Ahora al lado de las buenas noticias, digamos, como les contaba al comienzo, eh, China está tratando de reabrir su economía, es el, es el como el experimento, digamos, de, de lo que tenemos, o sea, al resto del mundo en la medida en que en que se, se va... A... ¿Cómo pudiera ser la evolución? En la gráfica de arriba a la izquierda eh, se ve cómo cada uno de los sectores en China ha evolucionado desde el cierre del año nuevo lunar, dos semanas, cuatro, seis, siete y ocho semanas adelante. Listo. Y aquí está por sectores exportaciones, importaciones, el general de la economía, lo que es todos los negocios online, hoteles. Eh, todo lo que tiene que ver con industria, restaurantes, ventas de automóviles, ventas de propiedades, particularmente vivienda, y el empleo manufacturero. Fíjense que en el promedio general, lo contado, que son siete semanas adelante, ya China estaría en un 90% de su, de su transición, digamos, y alcanzó a, a caer hasta un 60%. Entonces, digamos, ha venido teniendo una recuperación importante. Ahí se marca en lo que es exportaciones, que incluso ya marca la, la semana 8, eh, un 100%, importaciones cerca de un 90% también, los negocios online que estaban en siete semanas adelante, eh, también ya casi recuperados en su totalidad. Lo que aquí, digamos, más lento se recupera son lo que tiene que ver con restaurantes, al final, el tráfico aéreo, la venta de automóviles y la venta de, de propiedades. Estos, digamos, son como los sectores más lentos al final y los que evolucionan de una manera más eh, demorada en lo que tiene que ver eh, con la recuperación o la normalización de la actividad económica posterior al cierre eh, o a las cuarentenas. Entonces, pues ahí, digamos, que eh, esto va a ser particular y, digamos, va a ser al final lo que va a describir el, el comportamiento en general de todas las economías. Eh, que todo lo que tiene que ver con restaurantes eh, y obviamente tráfico aéreo, hoteles posiblemente, esto al final, eh, todo lo que sea turismo, etcétera, digamos van a ser las actividades que posiblemente más se van a demorar en retomar la normalidad hacia futuro. Fíjense que aquí el empleo manufacturero también ya está en un nivel casi del 80%, esto es bien importante porque pues eso también marca lo que puede ser, la, la evolución de, de la vuelta al trabajo, digamos, en general para toda la economía. Aquí, como les digo, hay otros indicadores, consumo de acero, este que está abajo a la izquierda, eh, ya está totalmente recuperado. De hecho, frente a la séptima semana posterior a la celebración del año nuevo lunar del año pasado, está creciendo un 2%. O sea, ya está casi, digamos, en, en ese 100% y un poquito más. Eh, entonces ya la actividad está normalizada. La de abajo a la derecha es el índice de, de, de ventas y ese índice de ventas tuvo la caída de febrero, que es ese, esa caída fuerte que se observa justo antes del último rebote eh, y es la que marcó, pues digamos, ese comportamiento que les mostraba al comienzo en ese, en ese indicador líder para la economía. Ha recuperado parcialmente, esto está hasta, hasta la semana anterior, entonces posiblemente en, en marzo alcancemos a ver una recuperación de esa caída de alrededor de un 60 o 70 por eh, lo que pues de todos modos es, es importante entonces pues ahí digamos que todavía falta algo por ver y en la de arriba a la derecha que está el consumo de carbón de los productores de electricidad esto está el 14 de marzo al 14 de marzo iban un 70 y este está comparado pues ahí contra lo que ha sido 2017 18 y 19 entonces, vamos en camino de esa recuperación como les digo, este es el más adelantado el de arriba a la izquierda, donde nos muestra en general cómo va la economía. Todavía falta, pero digamos, eh, es, es el experimento y ese experimento además también de, tendrá que dejarnos ver si hay posibilidades de recontagio. O sea, que China sufra una segunda oleada de contagios, lo que le obligará a, a cerrar, aunque sea parcialmente nuevamente la actividad económica, que ese sería un escenario. Eh, más cerca al escenario ácido, digamos, que habíamos planteado dentro del crecimiento eh, económico y desde luego, pues, eh, nos llevaría a, a, una, a una actividad económica mucho más lenta o a una recesión más duradera de, en, el, en, el, en el contexto global. No los voy a aburrir mucho con este cuadro, voy a tratar de, de simplemente repasarlo rápidamente. Estas son las acciones de, de los diferentes bancos centrales. El Banco Central Europeo, Banco de Japón de Inglaterra y el Banco de China. En general, pues, eh, si uno hace las cuentas en realidad de lo que ha entregado entre lo que es liquidez de corto plazo y liquidez permanente, pues en realidad se encuentra que la Fed en corto plazo ha ofrecido cerca de 5 trillones de dólares a la economía. En lo que es liquidez permanente, había aprobado 700 mil millones eh, en compras definitivas que iban a estar entre tesoros y... y y bonos hipotecarios, pero al final lo amplió, eh, entre comillas, ilimitadamente. Nosotros creemos que sí, ilimitadamente puede estar entre 1 a 1.5 trillones. Vamos a ver cuánto necesita al final la economía, pero pues esto eh, marca, pues digamos, un hito bien importante. El Banco Central Europeo ha hecho medidas similares eh, en el corto plazo, pues garantizar liquidez por cerca de 750 mil eh, millones de euros mensuales. Eh, 120 mil millones de euros en compras definitivas de, de bonos soberanos y de algo de, de bonos corporativos o sobre todo enfocado más bien en bonos corporativos. Eh, el Banco de Inglaterra ya entregó eh, cerca de, 500, de 200 mil millones adicionales a los 435 mil que tenía programados para, para compras definitivas, además pues obviamente de todo el, el programa de financiamiento de corto plazo. Eh, y si uno suma en realidad lo que estamos viendo acá, pues los bancos centrales están entregando cerca de entre 6 y 8 trillones de dólares a la economía en liquidez entre lo que es corto y mediano plazo. Entonces, pues, digamos, es, es bien importante y es bien importante resaltarlo porque esto sí hace una diferencia frente a lo que fue la crisis del año 2008-2009, donde también se entregó liquidez extraordinaria en grandes cantidades, pero donde la, digamos, la, la acción se demoró un poco eh, hasta que se empezaron a ver las primeras quiebras de, los, de, los, de las entidades financieras de, del orden nacional y del orden regional. Entonces, pues ahí digamos que en este momento sí estamos teniendo una acción tal vez más temprana que ayuda a en este momento a separar un poco lo que es el tema de, de la enfermedad pública o el tema de salud pública del tema de mercados financieros. Estas medidas al final van encaminadas es a, es a esto. esta gráfica simplemente lo que queremos mostrar es cómo se relacionan esos tamaños de hoja de balance o esos aumentos de la liquidez eh, permanente de la, usado usado el de los eh, que pena que estaba pero en realidad pero en realidad y en la derecha está lo que tiene que ver la hoja de balance sumada a la FED, del Banco Central Europeo y el Banco de Japón también con, con, el, con el índice accionario. Aquí lo que uno ve es que hay una correlación importante, que esa correlación se rompió al final, fíjense, es, que es también las de las cosas relevantes. Y esa ruptura al final, digamos que al final es un tema de confianza. Entonces, tenemos todo el tema de liquidez y está listo el tema de liquidez, pero ahora lo que falta es que se retome la confianza. ¿Cómo se retoma la confianza para que efectivamente los inversionistas vuelvan al mercado? Pues esa confianza se retoma en la medida en que veamos que esas curvas del contagio se aplanan y que los gobiernos efectivamente toman las medidas necesarias para que el contagio no siga aumentando. Entonces, por ahora se ha visto en algunas partes del mundo donde todavía falta ver su efectividad, como es el caso de Europa, y en otras que vamos mucho más atrás, como es el caso de Estados Unidos, donde están todas las ayudas pero el gobierno parece estar, eh, estar eh, demorando, digamos, las decisiones para que efectivamente eh, el tema de contagio baje. De hecho, lo que ha hecho es aumentar casi que exponencialmente en la última semana. Entonces, en ese sentido, ahí eso es lo que falta para que efectivamente todo lo que uno está viendo en términos de liquidez se manifieste en valorización. De los... Aquí frente al tema de, de política fiscal, rápidamente con, con la dio un Senado de Estados Unidos eh, en la noche de ayer eh, de los dos trillones digamos de, de auxilio y, y suponiendo que por ser, haber sido de votación unánime no va a tener problema de aprobación en la Cámara de Representantes ahí lo que tenemos es que para los países desarrollados en temas fiscales se han entregado ya o se han aprobado ya dos eh, 3.6 trillones de, de dólares en los países emergentes vamos en 200 218 billones de dólares, digamos, falta por conocer algunos más, pero digamos, desde luego la capacidad no es la misma, eh, pero esto también se suma, digamos, a lo, a lo monetario, este tema fiscal, y además que este tema fiscal va un poquito más dirigido a, cada, a, a los sectores de la economía y obviamente a tratar de, de, de disminuir o de mitigar, obviamente, los impactos que tengan que ver con empleo. Este cuadro finalmente eh, lo que muestra es que, cuál es el espacio monetario y fiscal que tenemos las diferentes economías emergentes. Ahí en el cuadro de arriba a la derecha es los que están mejor posicionados. Pues China y Perú aparecen como, como dos de los favoritos. En el cuadro de la izquierda abajo es los que estamos no tan bien posicionados, ya sea porque tenemos tanto espacio monetario o no tanto. Brasil, India, digamos, dentro de los importantes, y bueno, Argentina. Eh, y en los cuadros de, de la izquierda arriba y de la derecha abajo, es los que o no tienen espacio eh, monetario o no tienen espacio fiscal. Listo, ya aparecen México, Chile, Rusia, Corea. Digamos que en alguna de las dos variables, pues ya tienen menos espacio. Entonces, pues esto también es para medir un poquito la capacidad de respuesta que tienen las economías emergentes y obviamente lo que pudiera ser el manejo de la crisis hacia adelante o lo que va a ser posterior a esto y es que vamos a tener unos crecimientos importantes en endeudamiento o en déficit fiscales que desde luego debiliten nuestra posición fiscal pensando ya no en el año 2020 sino el año 2021 en adelante voy a pasar un poquito rápido por este tema de activos para simplemente ir ya a las valoraciones como estamos hoy con esto y con esto termino. Entonces aquí la, la valoración de la renta variable a nivel global, que ahí es el, el ratio precio utilidad para cada una de las regiones, Estados Unidos, región EAFE, que son eh, desarrollados perdón, sin Estados Unidos y los mercados emergentes como tal, ahí lo que tenemos es que las valoraciones pues, han caído de manera importante. Recuerden que Estados Unidos habíamos comenzado el año con una valoración precio utilidad cercana. A, a, los 20, a las 21 veces y hoy estamos en, en niveles de 13 veces. Eh, aquí, digamos, es importante notar y, y ha sido histórico que normalmente, cuando los índices en Estados Unidos tienen un, una, una valoración precio-utilidad por debajo de 15 veces, son niveles de compra o, o se, se entiende como niveles de compra. Eh, sin embargo, fíjese que ha logrado niveles más bajos que esto, de hecho acercándose a los, a los mínimos de los últimos 10 años. Y aquí nuevamente quiero recalcar que lo, el tema aquí clave y crucial es confianza. Todas las me medidas económicas creo que están sobre la mesa, pero el tema de confianza es el que falta por redondear. Y hasta que eso no se dé, no vamos a ver una recuperación sostenida de los activos. Lo que hemos tenido esta semana... Con, con la subida del 11% que tuvimos el, el martes, la subida del 1-2% que tuvimos ayer, digamos que todavía no es para cantar victoria en el sentido en que no se ha hecho esa recuperación de confianza, teniendo en cuenta lo que está pasando en el propio Estados Unidos, que es de donde han venido las medidas más importantes. Entonces, ahí hay que ser cautos. Hay oportunidades, sí es cierto, pero hay que ser cautos en cómo se aprovechan esas, esas oportunidades. Fíjense que lo mismo sucede en el caso de los desarrollados sin Estados Unidos, con ratio precio utilidad de 11 veces, al comienzo del año estábamos entre 17 y 18 veces, perdón, entre 16 y 17 veces, cerca de los máximos. Y en emergentes, pues pasa lo mismo, 10.1 eh, al inicio del año estábamos más cerca de entre 13 a 14 veces precio utilidad. Lo que ha pasado con la renta fija pues también es indicativo, los spreads en máximos históricos, aquí el que más llama la atención desde luego es el del high yield, eh, que está en cerca de mil puntos básicos por encima de tesoros, lo que quiere decir que se está entregando un, un premio de 10% más en un bono de, de high yield sobre eh, el, la base, digamos, que son los bonos del tesoro. Eh, ahí digamos que tiene sentido esta, esta preocupación o este, este incremento en este premio teniendo en cuenta que ha sido el high yield el que ha estado en el centro de la discusión, teniendo en cuenta que ahí es donde se, se pueden dar las mayores quiebras de compañías eh, en Estados Unidos, entonces pues digamos que por eso se asume que ese premio debiera ser mucho mayor que en cualquiera de los otros casos, ahí está el investment grade también en máximos históricos y los emergentes tanto corporativos como gobiernos también en los máximos de los últimos nueve años. Bueno, con esto termino. Le doy paso a Camilo, que nos va a contar ya un poquito más aterrizado en Colombia y en el mercado de renta fija, qué es lo que, qué es lo que está pasando. Entonces, Camilo, le dejo la palabra. Eh, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por conectarse hoy a este webinar. Eh, como bien dice el título de, de, de la presentación eh, que estábamos haciéndoles hoy, yo me voy a encargar eh, directamente eh, del de, eh, mercado local eh, de renta fija eh, y quisiera hacer un, un enfoque un poco metiéndonos eh, tal vez en, en, en la parte teórica eh, de lo que compone una tasa de interés de manera muy sencilla, no quiero eh, ser digamos engorroso eh, con respecto al los detalles técnicos eh, de los mercados y, y de los títulos de renta fija ni cómo se estructuran sino eh, monté en esta ocasión una presentación algo ilustrativa para entender cómo el mercado de renta fija local encaja eh, en gran medida eh, en este rompecabezas de eh, el coronavirus y el choque del coronavirus sobre la economía global eh, y el segundo choque que tuvo la economía colombiana en medio de este contexto que fue la caída eh, de los precios del petróleo eh, entonces sin más preámbulo un segundo sin más preámbulo eh, esto ha sido el comportamiento de eh, el título de deuda del gobierno eh, central de Colombia desde principios del 2019, eh, vean ese muro que tenemos eh, en este año, al final de la gráfica, eh, de un aumento significativo sin precedentes eh, en nuestro mercado total, en, en nuestro mercado de deuda, perdón, eh, en la tasa de negociación de nuestro título de deuda eh, con vencimiento en 2028. Eh, esto, como ya vamos a ver eh, más adelante, digamos, tiene varias razones por las que las tasas de, de negociación se han incrementado de manera significativa. Eh, naturalmente, y, y vale la pena recordar que pues, cuando uno tiene una posición en un activo de deuda, como es eh, los test eh, tasa fija que, que se ilustran ahí en esa gráfica, cuando uno tiene una posición en esos eh, activos. Cuando sube la tasa de interés, eh, su inversión se está desvalorizando porque el precio del papel o del bono en el que uno, que uno compró eh, cae de manera importante, pues teniendo en cuenta la magnitud que tenemos ahí de 316 puntos básicos de subida en la tasa eh, en las últimas tres o cuatro semanas de, del título de deuda del gobierno nacional. Eh, más allá de, de, digamos, comparando de manera absoluta con nuestra historia reciente, la tasa de interés de financiamiento del gobierno nacional. Eh, si uno compara con eh, los mercados de la región, los, los títulos de deuda a 10 años, los títulos de deuda soberanos de los países latinoamericanos, ustedes pueden observar ahí que también se han desvalorizado a un ritmo bastante importante, pero el más golpeado en lo corrido del año ha sido Colombia. Eh, eh, con una diferencia bastante importante, por ejemplo, con, con países como Brasil, que Brasil en este momento tiene un caos político significativo y no hay un consenso nacional eh, con los gobiernos regionales y el presidente sobre cómo enfrentar la crisis del coronavirus. Eh, entonces quiero intentar explicar eh, por qué Colombia eh, ha presentado este comportamiento tan negativo. Eh, en lo corrido del año, en medio de este choque global que tenemos, eh, intentando eh, mostrar la estructura eh, de una tasa de interés eh, de, eh, de un título de deuda soberano como son los Tes del Gobierno Nacional, listo. Entonces este diagrama que van a ver acá, que están viendo acá en este momento, eh, lo voy a mostrar en, en, en repetidas ocasiones a lo largo de mi parte de la presentación. Eh, porque creo que descomponiendo eh, la estructura de la tasa de interés de un, de un título eh, de deuda soberana podemos entender la naturaleza del choque al que nos estamos enfrentando y por consiguiente crear eh, expectativas sobre lo que puede pasar en los títulos de renta fija y por consiguiente en, en las inversiones de ustedes eh, en el mediano y largo plazo. Entonces eh, en esta en este diagrama pues primero tener en cuenta, la, este es el diagrama total o la barra total, es la tasa de interés del de título de deuda del gobierno colombiano a 10 años, que cotiza en 8.4% en este momento. ¿sí? Esa tasa de interés de 8.4% uno la puede descomponer primero en dos grandes partes. La tasa, primero la parte de abajo, que es la tasa libre de riesgo, ¿sí? eh, el costo del dinero. Básicamente que la convención en, en, en los mercados mundiales es que es la tasa de interés eh, del gobierno norteamericano en el corto plazo, que es precisamente la parte gris del diagrama que tenemos acá. La otra parte, eh, la naranja, eh, es el spread o la diferencia entre la tasa eh, en la, a la que cotiza o a la que se financia el gobierno nacional de Colombia contra eh, la financiación de corto plazo de eh, el gobierno norteamericano este es el spread entonces que es equivalente a la prima de riesgo eh, del gobierno de colombia lo que un inversionista exige de rentabilidad adicional por prestarle a nuestro gobierno en contraste con prestarle a el, el gobierno eh, norteamericano pero esa prima de riesgo de colombia y el spread, o en general el spread eh, nuestro contra tesoros norteamericanos, se puede dividir de manera adicional en tres partes, que son las que, que pongo acá, que precisamente me quiero enfocar en, es, en, es en, en, en estas dos de la mitad eh, en el resto de la presentación. Por eso les decía, para entender un poco el choque o los dos choques que nos estamos enfrentando en este momento. Esas tres partes son eh, el riesgo de crédito, es decir, la rentabilidad o la tasa de interés adicional que yo le estoy pidiendo a, al gobierno de Colombia por la incertidumbre de si me va a pagar al final de, de la vida de ese crédito o de ese bono el capital o los recursos que yo le presté. ¿sí? Igual que como con un, un, un crédito que le ofrecen una persona natural o una compañía, tal cual. listo. Riesgo de liquidez, que es el otro, el de la, el de la mitad en esta prima de riesgo grande. Eh, que es básicamente en el mercado secundario, yo encuentre la posibilidad de venderle mi bono a una contraparte. Si el mercado es ilíquido, es decir, si es muy difícil vender en el mercado secundario ese papel, pues esa prima de riesgo es más alta. Yo exijo una rentabilidad mayor porque si yo voy a necesitar esos recursos en el corto plazo, me va a costar mucho trabajo que alguien eh, me reciba ese bono o ese crédito. Eh, y el otro, pues es el plazo, a ter, la prima a término, que simplemente eh, es en la medida en que el crédito es más largo o el bono es más largo en, en términos de duración, si es a 10, 20, 30 años, pues yo tengo mucha más incertidumbre eh, con respecto a si me van a pagar o no ese crédito eh, conforme más largo sea el periodo de tiempo, porque las condiciones naturalmente pueden cambiar mucho, pero otra vez reitero, nos vamos a concentrar en las dos de la mitad. Entonces, arran a, arranco con riesgo de crédito, con lo que ha implicado el, el contexto actual eh, para Colombia, para el gobierno de Colombia, eh, en medio de, de todo esto del coronavirus y la caída en los precios del petróleo. Entonces, primero tener en cuenta que, eh, pues, naturalmente, en la medida que el gobierno nacional tenga... Eh, mayores ingresos o unos ingresos mucho más sostenibles o estables en el tiempo, pues su capacidad de pago de deuda en el mediano y largo plazo pues es mucho más robusta. Esto de riesgo de crédito eh, se intenta capturar eh, en cierta medida con las calificaciones que emiten Fitch, Standard Poor's, Moody's de AAA, w etcétera, eh, que es básicamente la probabilidad de que un país o de que un emisor de deuda en general me vaya a pagar la plata que yo le presté en el periodo de tiempo acordado. Entonces, ¿qué ha pasado con el riesgo de crédito? Y ese es el primer gran choque que hemos tenido en los mercados. Una de, tal vez es una de las grandes explicaciones por las que la tasa, como les mostré en el primer gráfico de la presentación del título de deuda colombiana, eh, ha incrementado de manera histórica, a una velocidad histórica en, en las últimas semanas. Entonces, primero. Eh, en esta gráfica se resume pues la situación en la que están básicamente todos los gobiernos del mundo en este momento ante el choque del coronavirus. los ingresos tributarios de un gobierno, todos los impuestos que cobra eh, en un año determinado dependen en gran medida del crecimiento económico del país. ¿sí? como se puede muy, ver muy bien en esa gráfica, la relación del crecimiento en los ingresos tributarios del país con el crecimiento económico de, de, del país también. Eh, van muy de la mano y ante el choque del coronavirus y el choque del precio del petróleo para nuestra economía nacional, eh, pues significa que este año las expectativas de crecimiento se, se vieron ya muy fracturadas. Nosotros inicialmente en investigaciones económicas teníamos un, una proyección de, de crecimiento de Colombia del 3.2%. Estamos trabajando en este momento para sacar nuestra nueva proyección eh, la próxima semana para este y el próximo año pero la de este año va a estar cercana al cero, inclusive un poquito por debajo de eso, eh, según los cálculos que estamos haciendo. Entonces, naturalmente, las expectativas de ingreso tributario del gobierno nacional eh, pues se ven eh, deterioradas para este y los próximos años, lo cual otra vez deteriora el perfil de crédito y, por consiguiente, probabilidad de pago eh, de... Eh, la deuda, por lo que los inversionistas entonces exigen una prima de riesgo más alta sobre nosotros. El segundo, y es más importante porque como les, les, les comentaba, eh, esto de, de, de los ingresos tributarios y la caída o desaceleración del PIB, eh, muy fuerte, es una situación de todos los países, ¿no? En todos, en tanto Estados Unidos como China, como todo el mundo, están lidiando con el coronavirus en este momento con medidas. Eh, que tienen un costo económico bastante importante, eh, pues el crecimiento y por consiguiente los ingresos tributarios se van a ver afectados. Además, y, y en línea con lo que dijo Juan en, en, a lo largo de su presentación, pues en este momento los países no solo están recibiendo menores tributos, sino también que están ampliando su gasto para absorber el choque del coronavirus, eh, lo, que, lo cual va a implicar naturalmente mayor endeudamiento y un perfil de riesgo un poco deteriorado en contraste con lo que teníamos recientemente. Sin embargo, pues el caso de Colombia es un poco más particular por eh, nuestra alta dependencia al sector petrolero. Eh, no solo nuestras exportaciones eh, dependen eh, en alta medida de este sector. Eh, un poco menos de la mitad de nuestras ventas externas son petróleo y derivados. Eh, sino también los ingresos del gobierno eh, son altamente dependientes eh, de ese sector a través de los dividendos que cobra Ecopetrol y todos los impuestos eh, de las compañías del sector eh, que tienen ejercicio en nuestro país. ¿no? Eh, entonces, esta es la situación que tenemos hoy en día. Eh, la línea naranja pues, es nuestra producción de petróleo local, que como pueden observar... Después del colapso del precio del petróleo en 2014-2015, nuestra producción nacional se vio reducida. Eh, y esta es la situación actual, la que está encerrada en, en el círculo, en el óvalo café, en el que caen o colapsan nuevamente los precios del petróleo. Estos son promedios mensuales del precio. En realidad, acá esto está alrededor de 35, un poquito por encima, pero hoy tenemos un día un, un Brent alrededor de 26, 27 dólares por barril. Eh, tenemos un colapso en los precios del petróleo por el colapso en la demanda global y del comercio internacional por cuenta del coronavirus y las medidas para contenerlo. Eh, y por otro lado también eh, por una estrategia de Rusia y de Arabia Saudita, uno de los principales productores a nivel mundial de crudo, de inundar el mercado con producción eh, para ganar participación de mercado básicamente. Entonces estamos en mínimos del precio del crudo que no se observado desde principios de este siglo. Entonces, en Colombia tienen desafortunadamente un doble choque muy fuerte, que es el del coronavirus y el del de colapso de los precios del petróleo en un momento en que la economía colombiana pues, sigue bastante dependiente eh, de este sector. Y todo esto se refleja, como les comentaba, en el riesgo de crédito o la probabilidad de pago eh, de la deuda soberana de Colombia en el mediano y en el largo plazo. Esto es simplemente para ilustrarles eh, la importancia que representa el sector petrolero para los ingresos eh, del gobierno nacional. Ahí están eh, desde el 2002 precisamente los ingresos petroleros del gobierno central eh, medidos como porcentaje del PIB. que ¿Ok? en 2013, 2014 llegamos a un, a un pico alrededor de esos años de alrededor del 3% del PIB, es una cifra muy importante, eran casi el 30% de los ingresos de, del, del, del gobierno en un año determinado. En ese momento, pues colapsan los precios del petróleo, todos ya sabemos lo que eso implicó para nuestra economía, para la tasa de cambio, el, el salto estructural de 2.000 a 3.000 pesos por dólar. Eh, pero desde ese momento nos veníamos recuperando, no solo porque el precio se había... Había rebotado parcialmente y se había estabilizado alrededor de los 60 dólares por barril, sino que también la producción nacional eh, había dejado de caer. ¿no? Se había estabilizado alrededor de los 880, 860 mil eh, barriles por día de producción. Acá lo que vamos a tener es un efecto eh, ingreso por cuenta de la caída en los precios eh, y también, seguramente, la caída en la producción nacional. Eh, en cierta magnitud porque con precios de, del petróleo alrededor de los 27 o 25 dólares por barril naturalmente muchos campos nacionales pues no van a ser rentables y por consiguiente hay que cerrar la llave esto además atándolo a la baja demanda que hay a nivel global por cuenta del coronavirus entonces seguramente en 2020 en 2020 vamos a tener un nivel relativamente similar a este del 2019 porque esto tiene un comportamiento rezagado con respecto a los precios del petróleo. Y me explico. Eh, Ecopetrol y, eh, le, di, le gira los dividendos al gobierno nacional en 2020 con las utilidades que causó en 2019. Es decir, el precio importante para las cuentas fiscales eh, es el observado el año anterior en las cuentas del gobierno del año anterior. ¿sí? Eh, eso quiere decir que en el 2020 ya en términos de los ingresos petroleros, fue lo que pasó el año pasado. El efecto relevante va a ser para el 2021 en adelante. Pero acá lo importante es que seguramente vamos a tener un colapso de este orden, el que se observó en 2014-2016, en el que seguramente en algún periodo, ante la expectativa de que se estabilicen los precios tal vez en un nivel más, un poquito más alto en el mediano plazo y la producción nacional también se estabilice, pues vamos a tener algunos años. Eh, de ingresos prácticamente de cero eh, por parte del sector petrolero eh, desde la perspectiva del gobierno. 1,7% del PIB, que fue lo que tuvimos el año pasado, es más que la suma prácticamente de las dos reformas tributarias que ha hecho el gobierno recientemente, la del 2016 y la del 2018, que tuvo que volver a pasar en 2019. Entonces, esto es un choque mayúsculo y que, como les comentaba, se refleja en nuestra prima de riesgo. Eh, del pago de la deuda. Esto nos coge además, desafortunadamente, eh, en un contexto fiscal o de cuentas del gobierno relativamente complicado, que se ha venido deteriorando al menos en los últimos años. Eh, por la caída en los precios del petróleo, el gobierno nacional, pues, tuvo que recurrir a endeudamiento adicional. Esto que ven ahí, esas barras, es el endeudamiento público del gobierno nacional central como porcentaje del PIB. Vean que en 2013 teníamos 30. Y 5% del PIB aproximadamente. Hoy en día tenemos más del 50% del PIB. Esto se explica en rasgos generales por los menores ingresos que el gobierno ha tenido eh, por cuenta del sector petrolero y también por la depreciación eh, de nuestra moneda, que implica que la deuda externa en dólares y después traídas a pesos, eh, pues es mucho más alta, ¿no? Eh, esto además vale la pena tenerlo en cuenta. Eh, la estructura de gastos del gobierno nacional de Colombia es muy rígida. Hay muy poco margen de maniobra para recortar o aplazar gasto. Entonces, como nuestros ingresos caen o se deterioran y nuestros gastos tienen que permane permanecer prácticamente constantes o creciendo a cierto ritmo eh, año a año, pues nuestro endeudamiento tiene que subir. ¿no? Entonces, estamos en un momento complicado o pues que se venía deteriorando nuestro perfil en años recientes y este choque llega. En este pico de endeudamiento que tenemos y que muy seguramente va a seguir creciendo en los próximos años. Yo, eh, igual, o, o nuestra eh, postura en, en investigaciones económicas es que hacer, hacerle frente a la crisis del coronavirus, pues se tiene que hacer porque los costos humanitarios, eh, sociales y económicos de largo plazo, en ausencia de, de, de medidas fuertes de contención, pues pueden ser significativos nuestra postura es que si hay que incurrir en mayor endeudamiento en el corto plazo, pues se incurre y después miramos cómo lidiamos con esto eh, más adelante. Entonces eso en términos generales es lo que les eh, quería mostrar con respecto al riesgo de crédito eh, de eh, el gobierno nacional. si nos van a deteriorar nuestros ingresos, como ya se han venido deteriorando en, en, en años recientes. Seguramente el gobierno nacional va a tener que incurrir a algún tipo de medidas en el corto plazo, alguna nueva reforma tributaria, reestructuración de gasto, eh, pero ya más adelante les voy a hablar de eso, que son, digamos, las expectativas hacia adelante. Eh, ahora me quiero concentrar entonces es en el riesgo de liquidez, que ha sido muy importante en las últimas tres o cuatro semanas en los mercados, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, eh, que es precisamente eh, encontrar la facilidad de yo liquidar mi posición en un mercado determinado, que encontrar una contraparte que me compre el título que yo quiero vender básicamente. Y en esto vale la pena tener este contexto eh, de la crisis actual que estamos viviendo por cuenta del coronavirus a nivel mundial versus otras crisis recientes o choques en el apetito por riesgo financiero eh, recientemente en los mercados mundiales esa gráfica que ustedes ven ahí eh, son los flujos de portafolio dirigidos hacia los mercados emergentes por parte de inversionistas extranjeros es decir todas las acciones y todos los bonos que compran en nuestros mercados los inversionistas globales eh, y vean cómo eh, estamos prácticamente en un momento sin precedentes en la historia moderna de nuestros mercados eh, globales acá se está comparando el flujo de salida de los inversionistas extranjeros en este episodio de coronavirus, que ya acumula más de eh, 70 billones o 70 mil millones de dólares, perdón, en menos de dos meses, de, el agregado de, de mercados emergentes, lo cual, como pueden observar, no se compara con, por ejemplo, la gran crisis financiera global eh, que tuvimos en el 2008-2009, que es la línea oscura que tenemos aquí. Los flujos de salida han sido masivos por parte de los inversionistas extranjeros, y no solo por parte de los inversionistas extranjeros, sino también por muchos agentes del mercado. Y esto ya estoy hablando del caso colombiano. Eh, Muchas compañías del sector real que tenían recursos en el sistema financiero eh, y otros agentes del mercado en general han, han salido todos a vender, dada la alta incertidumbre que tenemos eh, en este momento en nuestros mercados. Y eso eh, implica que... Cuando hay ventas generalizadas de los activos o una posición de venta total del mercado, pues no hay contraparte quien los compre o hay mucho, muy pocas contrapartes y acá es donde entra a consideración lo que les decía del riesgo de liquidez. Uno, imagínense la, la, los, las contrapartes muy escasas que quisieran comprar un papel. Como ven que todo el mundo está vendiendo, eh, uno a la hora de comprarle el papel, pues le... Básicamente le, está, le va a pedir una tasa más y más y más alta al inversionista que quiere liquidar su posición. Sí, entonces ha sido un efecto doble esta fuerte o histórica subida de nuestras tasas de interés en los títulos de deuda, tanto públicos como privados, en lo ocurrido de este año. Deterioro significativo del riesgo de crédito eh, nacional y también un choque de liquidez gigantesco. Eh, por lo que implica la, la versión al riesgo del coronavirus y la caída de los precios del petróleo. Eh, uno podría pensar que estas salidas de capitales, en, digamos, de, desde una perspectiva del mercado colombiano, eh, se puede dividir en tres eh, grandes razones. La primera es la versión al riesgo generalizada por el choque del coronavirus. Eh, otra es la que veníamos hablando de, con el riesgo de crédito, eh, que las perspectivas de que el perfil del gobierno nacional, pues se deterioran en el mediano y largo plazo y por consiguiente los, que, los inversionistas que estaban en el largo plazo acá en Colombia, pues retiran su posición de la incertidumbre de pago en el, en el mediano y largo plazo. Y lo otro y muy importante es la liquidación de posiciones pasivas. Y me explico. En los últimos 10 o 15 años eh, se ha incrementado de manera significativa un, un estilo, una forma de inversión que es crear... Fondos eh, que simplemente se indexan o copian, replican, perdón, índices eh, que construyen diversas casas internacionales de inversión de mercados particulares, como el Colcap, por ejemplo. Eh, esos fondos se llaman ETFs y hay, los hay también para mercados de deuda y mercados de deuda emergente soberana. Hay muchos ETFs a nivel global y eso ha venido creciendo de manera significativa. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, en, en los índices más importantes, que es uno del JP Morgan, tiene una, una ponderación aproximadamente del 6% en medio de todos los mercados emergentes. Eh, entonces, muchos inversionistas, por ejemplo, que quieren, que no tienen una posición estructural en Colombia, seguramente ni saben qué es Colombia, eh, pero sí tienen el ETF eh, de, del, del, del índice de JP Morgan, quieren sacar su plata de, eh, ese, de, de ese fondo. Y el fondo, el gestor del fondo, tiene que sacar su plata de Colombia naturalmente eh, por el posicionamiento que tiene indexado en nuestro mercado. Entonces, eso uno lo puede dividir en, en, en tres eh, razones por las que se han salido plata en los mercados emergentes de manera generalizada en los últimos días eh, y las tres de manera tal vez eh, bastante agresiva. Eh, naturalmente, Colombia... Pues, esto era el agregado de mercados emergentes, la gráfica. Esto es lo que ha pasado en Colombia con respecto al posicionamiento de los inversionistas extranjeros en nuestro mercado de deuda pública. Estas son las compras netas de TES eh, acumuladas en los últimos 12 meses, billones de pesos. Ustedes pueden ver cómo, eh, si bien venían siendo bastante positivas durante todos estos últimos años, en particular el año pasado y en el arranque del 2020, pues los flujos de salida han sido significativos. Con datos nomás hasta la semana pasada que nos, pro, que nos da el Banco de la República, se observa que los inversionistas extranjeros han vendido casi de manera neta, casi 4 billones de pesos de test en lo corrido de marzo nada más, una cifra históricamente alta y que va en línea pues con lo que les mencionaba. Eh, el riesgo de crédito aumentando y el riesgo de liquidez también aumentando, todo el mundo saliendo a vender sus posiciones en medio del choque del coronavirus y de los precios del petróleo. Sin embargo, eh, y con esto quiero cerrar eh, la presentación dando, digamos, expectativas hacia adelante, esto del riesgo de crédito, pues naturalmente puede ser un poco más estructural eh, porque el gobierno pues pierde los ingresos, muy seguramente los precios del petróleo no van a volver a, a los niveles en los que tuvimos en la historia reciente, mucho menos a los 100 dólares por barril que tuvimos antes del 2014, eh, pero esto sí tiene la potencia, el potencial de corregirse eh, tal vez en el corto plazo, y eso va, esto va a depender mucho eh, de, de que se estabilice, digamos, la situación mundial. Eh, alrededor del coronavirus y por consiguiente se estabilice y se genere confianza, como bien lo mencionó Juan, en los mercados financieros eh, y no se sigan observando ventas generalizadas de los activos de riesgo a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, vuelvo a eh, la gráfica que les había mostrado al inicio. Entonces, teníamos el aumento en 316 puntos básicos eh, en nuestra... Tasa de interés del gobierno nacional con vencimiento del bono de vencimiento en 2028, eh, pero tenemos, hemos tenido una corrección bajista muy importante recientemente también, ¿sí? eh, revirtiendo parte de la desvalorización que vemos recientemente, cotizando en este momento alrededor del 7,6%. Y nuestra expectativa hacia adelante es que, seguramente, este, parte de este salto estructural que tuvimos eh, sí se va a conservar principalmente por eh, el deterioro en la calidad o en el perfil de crédito del país en, en general, por el choque del coronavirus sobre el crecimiento y por el choque en los precios del petróleo sobre nuestros ingresos. Lo que sí esperamos que se corrija, como se ha observado recientemente, es la prima de liquidez, ¿sí? el riesgo de liquidez, porque esto está digamos, se ha agudizado de manera importante naturalmente por la crisis global en la que estamos sumergidos en este momento, pero una vez eh, se normalicen las condiciones eh, tanto de la economía mundial, de nuestras vidas cotidianas, como en los mercados financieros en general, eh, pues esa prima de liquidez, como ya se ha observado recientemente, debería corregir. Eh, ¿A qué nivel vamos a converger en nuestras tasas de interés? De eso va a depender totalmente. Uno, el nivel de tasas de interés externas o la tasa base o la tasa libre de riesgo, que muy seguramente va a ser muy bajita por lo que les mencionó eh, Juan de eh, la expansión monetaria que están haciendo los grandes bancos centrales del mundo. Y dos, va a depender de la función de reacción del gobierno nacional ante el choque en los precios del petróleo. Es decir, si se logran, por ejemplo, alinear los incentivos entre el Ejecutivo y el Congreso para pasar reformas eh, de pronto de carácter tributario, pensional, laboral, de manera estructural que nos permitan tener unos ingresos eh, mucho más estables, unas estructuras de desde la perspectiva del gobierno me refiero y una estructura de, de gasto también eh, un poco más limpia que nos permita tener una flexibilidad fiscal más importante y por consiguiente un perfil de riesgo un poco menor. Eh, sin embargo, pues reitero el mensaje que yo creo que sí vimos un salto estructural eh, por este choque que representa sobre nuestro crecimiento en el corto y en el mediano plazo y por el deterioro de nuestros ingresos provenientes eh, del precio del petróleo eh, reitero también pues que el choque en liquidez eh, es temporal suele ser temporal eh, el, 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 los mercados de renta fija en Colombia en particular el de deuda soberana es bastante profundo el de Colombia eh, y creo que pues una vez se reviertan en este choque de incertidumbre que tenemos pues las condiciones deberían volver a la normalidad y por consiguiente las tasas corregir potencialmente un poco más abajo no no, pues, no vemos en la ausencia tal vez de un escenario de gran depresión mundial no vemos eh, que este escenario se vuelva a repetir en el corto plazo eh, eso era eh, ya por mi parte eh, Creo que, bueno, tal vez cierro con, con una de las recomendaciones que hemos dado, pues al menos para el corto plazo en, en posicionamiento eh, de este mercado en particular, de la renta fija local. Estamos recomendando muy corto plazo, eh, dada la incertidumbre en la que estamos sumergidos naturalmente a nivel global, en títulos particularmente tasa fija y estamos recomendando eh, también indexación al IPC, porque pues la depreciación cambiaría. Y el choque inicial de, de las medidas de restricción en movimientos eh, creemos va a ser inflacionario en el corto plazo, más hacia el largo plazo. Eh, la inflación creemos va a bajar de manera importante por el colapso de la demanda. Eh, pero esas son nuestras dos principales recomendaciones: tanto deuda privada en corto plazo, entre uno y dos años máximo, o entre un, uno idealmente. Eh, y. En la curva de test en pesos, test tasa fija también estamos recomendando posicionamiento en la parte corta, eh, al igual que títulos indexados al IPC. Con eso cierro mi presentación. Entonces, creo que, que, que ahora viene eh, una ronda de preguntas, si no estoy mal. Uh, yo, yo aquí he venido contestando preguntas por, por el chat. Okay, eh, perfecto. Las preguntas han venido dirigidas a. Uno, ¿cuál es el, el escenario que nosotros consideramos o los supuestos que consideramos para un escenario de crecimiento ácido, o sea, cuando la economía efectivamente se contrae un 0.4% a nivel global? Eh, dos, ¿cómo va a ser la recuperación? Si va a ser efectivamente rápida y vamos a llegar a los niveles que teníamos previos a la crisis de manera eh, muy rápida. Eh, y tres, ya las referentes a, a los activos. Decís, es buen momento para invertir, etc. Entonces voy okay. en orden. La, lo primero, lo que tiene que ver con los supuestos, efectivamente, de, de todo lo que tiene que ver con el escenario ácido, ahí como les contaba, es una recesión más duradera. ¿Y de qué dependerá esa recesión más duradera? De que efectivamente el nivel de contagio que estamos viendo eh, o, o las tasas de crecimiento en el nivel de contagio que estamos viendo, permanezcan más allá de mitad de año. Entonces, digamos que no se logre en el segundo semestre efectivamente controlar, eh, eh, o en el segundo trimestre, perdón, controlar esas tasas y darle la vuelta a esa curva, aplanar esa curva. Eh, eso sería uno de los supuestos importantes. Eh, y en ese sentido, eh, eso nos llevaría efectivamente a que tuviéramos un, un, una mayor probabilidad de efectivamente tener eh, complicaciones con las compañías más pequeñas y con algunos sectores en particular, como lo que veíamos como turismo, eh, aviación, eh, o, hoteles, etcétera Digamos que ahí radicaría eso y obviamente el tema de empleo. Ahí es importante eh, que las tasas de desempleo durarían altas por mucho tiempo eh, y en ese sentido, pues al final, eso, eso enmarcaría. Una, una recesión un poco más duradera que nos llevaría a esos crecimientos eh, malos. Lo segundo, ¿qué tan rápida puede ser la recuperación? Ahí la recuperación, digamos, hablar de recuperación en V, como les decíamos, que cae el segundo trimestre y, y el tercero ya estamos nuevamente creciendo, digamos que, que ese es el escenario eh, base. En todo caso, nos deja crecimientos anuales negativos, como lo vimos en la, en la gráfica que les mostré del tema de crecimiento, entonces así Estados Unidos efectivamente tenga un rebote en su actividad económica para lo que corresponde al tercer trimestre del año y, y ratificándose o consolidándose en el cuarto trimestre, el crecimiento anual de todos modos es negativo. Entonces ahí lo que hay que ver es que vamos a tener un nuevo normal donde efectivamente el uso de factores pues no va a ser exactamente el mismo que teníamos finalizando el año 2019. Va a ser un poco menor, lo que quiere decir que de todos modos sí va a haber una afectación y esa recuperación total la estaremos viendo ya entrado el año 2020. Listo. Eh, lo tercero es los activos: eh, de si es buen momento para invertir, si ya la bolsa de Estados Unidos cayó todo lo que tenía que caer, etc. Al final, ahí lo que les decía un poco al comienzo, eh, al final, perdón, de la presentación. Las, las caídas que han tenido los índices accionarios en general y los activos de riesgo en general a nivel global son bien interesantes en términos de oportunidades. Sin embargo, eh, y a pesar de que llevamos dos jornadas positivas y hoy arrancó en positivo nuevamente el mercado en Estados Unidos bajo la expectativa de, de, de toda esta ayuda fiscal que se está eh, entregando, que se está pensando entregar, eh, efectivamente abren oportunidades, pero hay que ser cautos a la hora de aprovechar esas oportunidades. Y porque llamo un poco a la cautela, a pesar de que efectivamente tenemos unos mercados que se están comportando un poco mejor durante esta semana, llamo a la cautela por varias cosas, y es efectivamente las ayudas están, efectivamente parece ser eh, que, que se está logrando eh, dividir o, o sacar o, o o digamos como separar el problema de lo de lo de lo salud pública o lo que tiene que ver con salud pública del mercado financiero. Sin embargo, eso está funcionando bien en el corto plazo, digamos, o, o se están dando las garantías en el corto plazo, pero al final de qué va a depender que esto se mantenga y que efectivamente podamos ya ver una tendencia de recuperación, que los efectos reales sobre la economía no sean peores de los que estamos viendo ahora y como no son peores de lo que estamos viendo ahora que efectivamente logremos un control sobre el tema del coronavirus eso es lo que hoy no tenemos entonces eh, a estados unidos evidentemente eh, y efectivamente eh, al final lo que tenemos es que necesitamos darle la vuelta o aplanar esas curvas de contagio y Estados Unidos por ahora no ha emprendido el tema de la cuarentena suponiendo que eso se controla, digamos, naturalmente. Y eso no está siendo así. Entonces, eso es lo que preocupa y lo que al final pudiera hacer más profundos los efectos eh, económicos que impidieran que efectivamente tuviéramos ya una tendencia fuerte eh, o, 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 digamos, firme, al menos, de recuperación de los activos eh, financieros. ¿Qué estamos recomendando nosotros en este momento? Desde luego, como les digo, son oportunidades las que se están abriendo. Eh, evidentemente es no invertirse ya en todo. Eh, ir tomando posiciones es, es correcto, pero ir tomando posiciones de manera gradual. Lo que quiere decir es no comprar todo en el mismo momento. Eh, efectivamente, son, son buenos momentos, como les digo, en términos de valoración de los activos. Entonces ahí, digamos que radica un poco el, el, el tema. Entonces es ir con cautela sobre la inversión de los activos e ir tomando posiciones, pero no aceleradamente. En la medida en que vayamos viendo señales, listo, la señal de, ya, ya tuvimos la señal de, de la política económica, que es positiva, eso es una señal, ahí uno pudiera estar entrando en alguna porción, pero falta ver las otras señales y las otras señales las empezaremos a ver. Desde este fin de semana y durante abril. ¿Cuáles son esas otras señales? ¿Cómo va a ser? ¿O oh, ya se terminó el periodo de cuarentena en Italia y en España? ¿Va a continuar? ¿O efectivamente se va a levantar? ¿O cuáles son las medidas adicionales que se van a tomar? Estados Unidos ya tiene cerrados cerca de 18 estados. ¿Va a cerrar más estados? ¿Va a ordenar la reapertura? Entonces, todas esas señales al final van a ser importantes para el mercado para determinar si efectivamente este problema pues se extiende por mucho más tiempo o ya estamos en, en la parte más baja o la peor parte digamos de lo que estamos eh, viviendo y en el caso de Colombia y que pena ahí me le meto Camilo un poquito eh, por el lado de rentable pues va a ser, van a ser señales similares nosotros hasta ahora estamos empezando la cuarentena hasta ahora estamos empezando a cuantificar los efectos macroeconómicos entonces también hay que tener esa misma cautela no sé, Camilo, si quiera agregar algo más por el lado de activos. Eh, no, pues suscribo eh, totalmente con, con, con lo que mencionó Juan Camilo. Yo creo que el, el foco eh, de cualquier decisión de inversión pues tiene que estar concentrado naturalmente en la evolución del coronavirus y en cómo impacta eh, a las economías locales y mundiales. Eh, en la ausencia de, de medidas de contención efectivas eh, y una recuperación en la actividad productiva en, en este país y en el resto del mundo, pues no va a haber confianza, como bien lo ha mencionado Juan, eh, en el posicionamiento global de activos de riesgo y por consiguiente en la recuperación de sus precios. Eh, entonces, es muy, pues naturalmente es muy complicado. Eh, en el corto plazo darles un timing, un momento exacto cuando esto se va a revertir de manera generalizada. Eh, pero sí también eh, estoy en línea con lo que mencionaba Juana. Hay eh, grandes oportunidades que se pueden estar abri abriendo en este momento, pero que toca ir eh, aprovechando con mucha cautela. Eh, veo que han estado preguntando eh, con respecto a la tasa de interés de referencia del Banco de la República acá en Colombia. Sí. Eh, nosotros básicamente estamos pensando que eh, estamos en, naturalmente, todos lo sabemos, en un escenario extraordinario, ¿no? Eh, para lo que hay que recurrir a medidas extraordinarias. Eh, el mandato constitucional del Banco Central acá, pues todos sabemos, es, es cuidar la inflación, mantenerla alrededor del 3%, eh, pero creo que, o creemos en, en investigaciones que, que, que la inflación, por lo menos en el, en el corto plazo, debería pasar a un segundo plano eh, y el Banco de la República debería concentrarse en gran medida en eh, proveer o dar las condiciones eh, suficientes para que el sistema func eh, financiero funcione de la mejor manera sin choques de liquidez que generan. Eh, unas distorsiones gigantescas en, en la formación de precios, como les he comentado en, en la presentación, y eso lo hizo tal vez de manera muy acertada al inicio eh, de esta semana cuando decidió comprar por primera vez en la historia en el mercado abierto títulos de deuda corporativa. Yo creo que eso fue en gran medida eh, la razón de la corrección bajista que hemos tenido en tasas de interés de los títulos de renta fija. Eh, en esta semana, como se observan en, en el gráfico que les mostré en dos ocasiones en la presentación. Eh, entonces, creemos que eh, el Banco de la República va a recortar la tasa de interés de referencia en su reunión de mañana en 50 puntos básicos a un nivel de 3,75 eh, y potencialmente se vendrían más recortes eh, en lo que resta del año. Eso, de eso va a depender mucho de cómo sigan evolucionando eh, los efectos. Eh, de las medidas de aislamiento físico sobre la economía global y el efecto mismo del coronavirus, eh, al igual que cómo se sigan comportando en los precios o, o la inflación de la economía local. Eh, otra vez, creemos que la inflación va a estar, eh, debería estar al menos en segundo plano en, en términos de la función de reacción del Banco de la República, reconociendo que estamos en este momento con una inflación cercana al techo del rango meta, alrededor del 3.7%, seguramente va a subir más en los próximos meses, creemos que puede eh, sobrepasar el 4% en algún punto este año, eh, pero que esos choques que se están viendo sobre la inflación por cuenta de eh, la subida de la tasa de cambio y las presiones de demanda que podamos tener en el corto plazo por la gente saliendo corriendo a hacer mercado para la cuarentena, son efectos que se revierten. Eh, por naturaleza, muy rápido sobre la inflación. Entonces, no debería, eh, a nuestro juicio, ser eh, un factor muy importante de decisiones de política del banco. Eso por mi lado. Me están preguntando: eh, en términos de, de los que están invertidos eh, las ¿cómo deberían hacer el manejo de sus inversiones y quedarse en, en, en los activos? en, en si sí, tratar de migrar a algún otro tipo de activos en general digamos estos es para tanto activos locales como como activos globales eh, nuestra posición ha sido eh, que mantengan las posiciones y en ese sentido es la, las estrategias de inversión que hemos venido siguiendo con cada uno de ustedes como nuestros clientes es de, con un horizonte no de corto plazo, o sea, no especulativo. En ese, en ese sentido, pues lo que hay que tratar de mantener es cuál es el objetivo de mi inversión, cuál es mi perfil de riesgo y tratar de mantener las posiciones como las tenemos hasta el momento. Eso porque, digamos, no, no es caprichoso simplemente para, para decir y, y digamos para, para mantener porque sí, sino ahí lo que... Lo que hay que tener en cuenta es que como estamos esperando una recuperación eh, medianamente rápida de la economía global eh, para el segundo semestre, desmontarse hoy de los activos o asumir las pérdidas que puedan tener hoy eh, parte de los, de los activos o de los portafolios, pues implicaría no estar, eh, digamos, en línea con, con lo que estamos viendo nosotros en, en términos de, de recuperación de la economía global porque eso lo recogen los activos en avance y obviamente pues digamos dejar de lado esas oportunidades que, que se están abriendo que si bien como les digo hay que tomar con cautela para los que eh, quieren entrar hoy al mercado para los que están hoy en el mercado no vale la pena asumir unas pérdidas que consideramos son temporales eh, y que obviamente corresponden hoy a valoración de los activos o sea eh, no realizadas digamos dentro de los dentro de, 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 las, de los portafolios. Entonces, no, no, no vale la pena y no hace mucho sentido. Me, pre, me preguntan particularmente por los, por los fondos de deuda corporativa y renta fija Colombia. Creo que Camilo ha sido, sido bien explícito en decir eh, que efectivamente las medidas que ha tomado el Banco de la República también han ido encaminadas a proveer de liquidez al mercado. Las subidas de las tasas que tuvimos... Eh, en, en los bonos de deuda corporativa y en los bonos de deuda pública, eh, que obviamente llevaron a desvalorizaciones de los, de los fondos como tal, eso se debió a un evento de liquidez. ¿Por qué se da ese evento de liquidez? Al igual que está pasando en el resto del mundo, pues desde luego al observar una coyuntura como la que estamos viviendo eh, de, con el coronavirus, que se parece, digamos, eh, digamos en, en magnitud se parece un poco a lo que fue la crisis del, del año 2008-2009, pues desde luego eh, se entiende que el activo más seguro pues es la liquidez. Eh, y en ese sentido, pues digamos, eh, sobre todo las compañías son las que comienzan a, a, a moverse para tratar de tener flujos de caja disponibles para atender obviamente las necesidades de corto plazo. Y eso pues es lo que son los grandes jugadores al final del mercado de, de deuda. Eh, o de renta fija en, el, en lo local y en lo global. Y desde luego, pues al final eso termina teniendo algún impacto. Sin embargo, en la medida en que efectivamente el, el Banco de la República como autoridad del sistema financiero empieza a proveer liquidez, esos riesgos, digamos, de, de, de querer tener la liquidez y de querer liquidar posiciones, pues bien, va, va a ir disminuyendo y ha venido disminuyendo. Entonces, en ese sentido es eh, esas desvalorizaciones que tuvimos un par de semanas o tres semanas atrás eh, y que duraron hasta hasta la semana pasada, eh, pues se han venido revirtiendo. Entonces las rentabilidades también de los fondos han venido cambiando, las rentabilidades de los papeles han venido cambiando y obviamente esas tasas de, de causación que se, también estaban bastante buenas, porque pues, si bien, digamos, el valor de los fondos o el valor de los títulos disminuye la causación de esos títulos se incrementa y se vuelve más atractiva, pues evidentemente eso también se ha venido controlando. Entonces, yo creo que con esas medidas que está tomando el Banco de la República, eh, con esa acción que está tomando no solamente sobre el mercado de deuda pública, sino hoy sobre el mercado también de deuda privada, eso va a ayudar efectivamente a que tengamos un mejor resultado y a que veamos una, una, una dinámica mucho mejor a favor de las valorizaciones. En, en este tipo de, de títulos de edad. eso redunda al final en los fondos de inversión Camilo no sé si hay preguntas eh, preguntan sobre dólar, no sé si tenga alguna previsión o algo que decir eh... Bueno, sí, de hecho preguntaban, preguntaban eh, ¿qué, qué efecto podría tener el potencial recorte de tasas de interés que estamos previendo del Banco de la República sobre el dólar. Yo creo que ese puede ser potencialmente eh, eh, la razón por la que la Junta del Emisor eh, no tome una decisión de recorte en tasas por el efecto potencial colateral que puede generar sobre la tasa de cambio y por consiguiente en el mediano plazo sobre la inflación. Eh, pero otra vez, creemos que eso no, no, no va a ser eh, la principal preocupación del banco en el corto plazo. Creemos que ellos deberían estar preocupados más es, eh, por la fluidez del sistema financiero que se ha visto eh, o se ha puesto a prueba en, en semanas recientes eh, y por un, mantener unas condiciones de crédito de cara a los próximos trimestres con expectativas de recuperarnos de este choque que representan las medidas de cuarentena y demás sobre la economía. Eh, sobre el dólar pues no, no hemos construido digamos una senda de pronósticos concretos naturalmente porque pues en el escenario actual eh, cambia de manera constante la información y se recoge cada vez más eh, escenarios eh, y datos diferentes a nivel global y local que hace muy difícil construir una senda pues digamos con un nivel de confianza alto eh, pero nuestra postura es que eh, creemos que en el corto plazo es posible sigamos viendo eh, aumentos adicionales en las tasas de cambio de los mercados emergentes en general y por consiguiente en Colombia. Eh, creemos que en la medida en que sigan saliendo datos eh, que permitan digerir un poco lo que es el choque del coronavirus para la economía mundial, eh, pues potencialmente se puede seguir afianzando esa tendencia de aversión al riesgo y sobreponderación en posiciones de liquidez en dólares a nivel mundial y por consiguiente por consiguiente, haciéndolo más escaso en el resto de países del mundo eh, y así más caro en términos de la tasa de cambio. Eh, eso es en, digamos, en el muy corto plazo, eh, a lo cual se le suma lo que consideramos pueden ser presiones adicionales a la a los precios del petróleo, pues en, la, en, la, en la demanda mundial y en general el flujo de comercio internacional eh, pues está colapsando y lo va a seguir haciendo en las próximas semanas conforme se siga evolucionando el tema del coronavirus. Eh, entonces eso debería en principio ponerle presión adicional sobre la tasa de cambio. Es muy difícil decirles un techo naturalmente en el corto plazo, pero sí creemos que vamos a seguir viendo eh, con altos niveles de volatilidad la tasa de cambio y potencialmente eh, nuevos máximos históricos. Sí creemos que una vez, como ha mencionado Juan, a lo largo de toda la presentación se recupere la confianza en los mercados mundiales por, digamos, mayor información o certeza de que se contuvo la propagación del coronavirus a nivel mundial, pues creemos que sí, los activos de riesgo deberían corregir eh, al menos parcialmente y, y pues en ese combo también están las monedas emergentes y el peso colombiano, que también debería atarse a un rebote parcial, tal vez moderado, de los precios del petróleo cuando se empiece a reactivar parcialmente la demanda. Eh, global por la materia prima. Eh, inicialmente estamos pensando en un escenario en el que otra vez en el corto plazo y conforme sigue evolucionando este escenario bastante incierto y sin precedentes para nosotros, eh, podemos ver máximos históricos en los próximos, el próximo mes o en los próximos dos meses, otra vez es muy difícil pegarle al timing de eso, pero una vez se limpien digamos un poco estos efectos, o este choque, el coronavirus, y se empiecen a crear eh, expectativas un poco menos inciertas sobre el futuro cercano de la economía local y mundial. Creemos que la tasa de cambio puede converger hacia niveles de todos modos altos, en contraste con la historia reciente, alrededor de 3.700, 3.600, porque creemos que los precios del petróleo también van a tardar, o tienen el potencial de tardarse eh, eh, en recuperar. Hacia niveles cercanos a, a los que teníamos recientemente, los 50 o 60 dólares por barril. Entonces, tenemos una perspectiva de corto plazo de volátil, con perspectivas de fortalecimiento adicional del dólar a nivel mundial, pero más hacia finales de año, si se recupera en buena medida la economía, eh, o no si se recupera, se si contiene en términos generales el, el coronavirus a nivel mundial, pues sí podríamos ver un dólar más, más, más débil y por consiguiente unas tasas de cambio un poco más bajas. En este sentido también vale la pena resaltar que eh, hay una fuerza estructural en este momento que va a seguir presionando el dólar al alza a nivel mundial, que es el colapso del comercio internacional. Como gran proporción de las transacciones mundiales de comercio se hacen a través del dólar y por consiguiente es una fuente de flujo de la divisa norteamericana en todo el mundo, en la medida en que el comercio internacional colapsa, en la medida en que lo está haciendo este año por el choque del coronavirus y que potencialmente lo va a seguir haciendo. En los próximos meses, pues el dólar se hace mucho más escaso y rota mucho menos en la economía mundial eh, y por consiguiente haciéndolo más caro para sobre todo las economías emergentes. Eh, Tengo aquí por mi lado una última pregunta y es eh, que ¿qué tan probable vemos eh, que efectivamente el precio del petróleo se negocie a unos, a unos niveles más razonables? Eh, o más altos al menos de los que estamos viendo ahora. Entonces ahí hay varias cosas en consideración. Uno, que es lo que hemos hablado durante toda la charla, que es la recuperación económica. Eso es base para, para lo que tiene que ver con demanda de petróleo. Eh, entonces dependerá de, efectivamente cómo se dé la recuperación económica, si es más o menos demorada de lo que estamos eh, pensando. Entonces, al final nuestro escenario base, digamos... Con, con una recuperación en la demanda como lo estamos viendo, eh, efectivamente el mejor precio de, de petróleo que pudiéramos tener estaría del orden de los 40 a los 45 dólares en el mejor de los casos y como dice Camilo, muy afiliado al cierre de este año, o sea, ya, ya muy, muy lejos de lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, recuerden que tenemos un fenómeno de oferta, que es el, el conflicto entre Rusia y, y Arabia. Que eso, pues, también impone ciertas cotas o ciertos techos a, a la cotización del precio del petróleo. En lo que hemos leído y, y lo que ha salido recientemente es que, eh, desde que empezó la, esta crisis de, de precios o, o guerra de precios del petróleo, por allá eh, a comienzos eh, de este mes, eh, se conoció que Rusia, tanto Rusia como Arabia, tendrían seis meses. De, de caja disponible para poder afrontar esta, esta coyuntura. ¿Qué quiere decir eso? Que sus finanzas públicas estarían más o menos a salvo eh, durante seis meses y que ellos pudieran eh, subsidiar en parte esa producción petrolera durante los próximos seis meses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos eh, abocados a que esta guerra pueda durar. Obviamente nadie sabe cuánto puede durar, pero que pueda durar durante el segundo y el tercer trimestre completos. En ese sentido, si, si tenemos eso en cuenta, eh, que dura todo eso, eh, todo ese periodo y que nos mantenemos en precios alrededor, ojalá de los 30 dólares, hoy estamos todavía por debajo de eso, eh, durante, ese, durante ese periodo, sabiendo que en el primer trimestre el precio promedio del Brent, que es el que nos sirve de referencia acá, eh, ha cerrado o está cerrando alrededor de los 53 dólares eh, por barril. Eh, si nos atenemos a eso, más que el segundo trimestre completo pueda ser de 30 dólares y que hacia el final del año efectivamente puedan sentarse a negociar por necesidad y tengamos ya una demanda más recuperada, eso nos llevaría a un precio del petróleo alrededor de los 50 dólares al cierre del año, pero en promedio durante todo el 2020 estaríamos en un precio promedio alrededor de los 40 dólares entonces ese es como, como como el nivel más o menos que estamos que estamos considerando teniendo en cuenta este tema de, de guerra de precios del petróleo que al final corresponde solamente a un acuerdo de voluntades y ese acuerdo de voluntades es que efectivamente eh, rusia y arabia saudita se sienten a negociar hay qué presiones pudiera haber a favor de que ellos se sienten desde luego, Estados Unidos, es, eh, que aparentemente está muy fuera del problema y está muy lejano, eh, a, él, a ellos les interesa al final que este precio del petróleo no sea bajo por mucho tiempo, en el sentido en que si bien beneficia por un lado los precios de la gasolina, que en Estados Unidos pues son eh, generación de popularidad, eh, por el otro lado tiene el problema de que en el corto plazo, o en el mediano plazo más bien, las empresas de Shell Oil los que son productores de eh, vía fracking, eh, pues por debajo de 40 dólares empiezan a sufrir el precio del petróleo, por debajo de 40 dólares en el precio del petróleo. Entonces, no le convendría que esto durara demasiado tiempo. Entonces, ya hemos escuchado y de hecho el Financial Times sacó un reporte durante, durante esta semana hablando de que efectivamente Estados Unidos estaría empezando a ejercer presión sobre Arabia Saudita para que efectivamente empezara a revisar ese precio del petróleo. Entonces, si eso es así, obviamente las perspectivas cambian, pero tengamos como base efectivamente que el promedio del año sí puede estar sesgado a, a la baja en el sentido en que pudiéramos estar alrededor de los 40 dólares en promedio. No sé, Camilo, si tiene alguna última pregunta o ya con esto. No, por mi lado, eh, todo bien ya por acá. Muchas gracias a todos por el tiempo y por la disposición a escucharnos. Eh, la idea es, es que, dado en, es, en estos eh, escenarios que tenemos hoy en día para nuestro país y para la economía mundial, pues desde la perspectiva de. De estrategia de inversiones con Juan y investigaciones económicas eh, conmigo y con todos los miembros de, de nuestros equipos, pues darles el acompañamiento más cercano posible a distancia de nuestras casas, eh, pues porque la coyuntura lo amerita. Eh. Entonces, pues cuenten con nosotros acá para lo que necesiten, estamos disponibles eh, y seguramente desde mercadeo, pues les haremos llegar las memorias de, de este webinar. Muchas gracias nuevamente. Es,